this method champenoise traditionnel. And it's I think what we have found here is a very good balance between the acidity and the maturation of the grape. So the wine shows a fantastic balance. When you taste it, you will find it really fresh and pleasant in your palate. I think it's also valuable because we create a new design on the label, so we went much into the modern style. So we have now the traditional style and also the modern style. So we show the new generation's inspiration also from the winery, putting their own signature. And I think this is going to be very interesting for many markets, especially when the markets where I'm selling is becoming really, really interesting. And it's quite innovative because it's not many Blanc de Noirs, of course, not many of this quality, not many ones at all. Fabiana, describe the Chardonnay. This is like, you know, exaggeration. In fact, I'm very happy because I didn't expect all you coming to give the welcome to me. So thank you so much. Well, this is 100% Chardonnay. It's a Chardonnay that has no oak, so it's very fresh. It's a 2010 vintage. And in this Chardonnay, we value something that Mr. Jouvet have said, that it's we try to be pure, honest, and we try to show the wines in the way they are. So we invest a lot, treating in the vineyards and, you know, taking care of every detail. Like you see, we harvest by hand. You have even harvest yourself. So what we're looking here is not to spoil the wine, to show the real character of the wine, through this fantastic Chardonnay, so what we call the control. Perdón, dígame, que después de su vendimia, los vinos de este año saldrán mejor. Well, after this year, this winter will be much better. Para mí es un honor y un placer, lo puedo asegurar, estar aquí en estas tierras catalanas tan bonitas, que hemos disfrutado de ellas, bueno, pues 100%, y hoy más, porque hemos tenido el privilegio de visitar las bodegas de Jouvet y Can, una gran familia con una gran tradición profesional, en el que ya conocemos sus cavas, sus vinos, sobre todo los cavas, que yo creo que todo el mundo lo conoce, no solamente en España, sino también en el extranjero. Hoy también nos acompañan los señores de la bodega, los propietarios y directores, como el señor Juan Jouvet y su esposa también tan amablemente que nos ha atendido durante todo un almuerzo que hemos tenido cordial con el grupo que hemos estado haciendo la visita de Singapur, que ya se marcharon. Nosotros no hemos quedado aquí, como eso le decía, en Petit Comité, con la esencia para poder hablar y disfrutar estos momentos y conocer más de fondo pues esta tradición familiar, que ya no sé si es hasta medio son tres generaciones o la cuarta generación, pero Juan Jouvet nos lo va a explicar detalladamente de primera mano, porque él ha conocido desde los comienzos con su familia y lo lleva en la sangre, y de hecho él yo creo que nunca se jubilará, porque estas cosas se inculcan desde pequeño, se sienten, se viven, y hoy estamos aquí para que él mismo las represente. Buenas tardes, señor. Gracias. Juan Jouvet. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros efectivamente somos una familia que desde ya seis generaciones, las tres generaciones anteriores eran viticultores, y desde la, digamos, cuarta generación ya empezó mi abuelo, Juan Jouvet Baqués, que se casó con mi abuela Teresa Camps Ferrer e instituyó el nombre de Jouvet y Camps, elaboró la primera botella el año 1921. A partir de entonces, pues ya mi padre y mi tío, los hijos varones, pues era la costumbre de la continuidad en los varones, continuaron pues la empresa familiar. Y hoy sí que, a base de pensar siempre en hacer un producto de la máxima calidad, entendemos que empieza por la tierra. Y hemos reunido un patrimonio vitícola importante, estamos en Espiells, aquí tenemos la finca principal, hemos logrado reunir en Espiells 220 hectáreas de terreno, de viña.
luego pues con esta inquietud de siempre pues ubicar las viñas en los mejores viñedos, pues en las mejores tierras, digamos, donde se adapta el viñedo, pues hemos ido adquiriendo tierras ya, mi abuelo, mis padres, y ahora actualmente nosotros, y hoy disponemos de un patrimonio vitícola en la parte también de las tierras altas de Mediona para las varietales clásicas que y las varietales también que hemos incorporado, donde se desarrollan los hábitats, digamos, donde la viña encuentra, digamos, su mejor climatología y donde su mejor hábitat, por repetirnos, digamos, para el cultivo de la viña. Que son unos terrenos estratégicos ideales para hacer elaborar esa cava que elabora ahí. Habló usted y mencionó la primera botella. ¿Recuerda usted tradicionalmente por la familia esa primera botella? ¿Qué vino es el que contenía y cómo fue esa expansión? Yo la verdad es que no me acuerdo porque yo no había nacido. Fue mi abuelo el año 21, Juan Llué Baqués, con la ayuda de mi abuela Teresa Camps Ferrer, que elaboraron la primera botella de cava, seguro que fue con las variedades clásicas de la zona. E incluso diría con las clásicas, incluso ya no de la zona, de todo el Penedès, sino de la zona de Sant Sadurní. Entonces aquí dominaban el macabeo y el charelo. Pues la parellada estaba en las partes más altas de la comarca y ya esto ya parecía que era, no sé, muy lejos, ¿no? Entonces se elaboró pues a base de macabeo y xarelo, y en el año 21 fue ya mi padre y mi tío que luego ya con todo el bagaje y ya con una formación y con un espíritu también de empresarial y tal, que hicieron la gran expansión también de la empresa, la expansión familiar de la empresa, y sobre los años ya después de la guerra, sobre los años 50 y tal, hasta que llegó los años últimos de los 60, en la que pues la marca ya empezó a tomar nombre. Y luego pues a partir de los mediados ya del 65, ya empezamos desde muy jóvenes la tercera generación, y ahí estamos aún luchando e intentando, pues, es decir, lo que me decías, ¿no? Que era más difícil conservar que enamorar, ¿no? Y por lo tanto, pues, a estas alturas, pues, potenciar una marca y conservar una marca con todos los, digamos, los contenidos que tiene esta marca, pues, con vistas, pues, al futuro. Bueno, y tan futuro porque está por todo el mundo entero, Llué y Camps, en todo el mundo. Hoy hemos visto, hemos podido comprobar, pues, este grupo de Singapur, como en otras muchas ciudades del mundo entero, que está este producto. Realmente ha sido una trayectoria, me imagino, de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, que nada es por nada. Realmente aquí se ve el esfuerzo de la familia Llué y Camps. Nosotros realmente siempre hemos tenido una inquietud, fue a mediados, nuestra generación ya, a mediados de los años 60, como decíamos ya, principios de los 70, que imprimimos un empuje a la marca Llué y Camps, y bueno, con el gran, digamos, apoyo, no diría apoyo, con la gran característica de que disponíamos de unas tierras que siempre hemos ido incrementando y tal, pensando siempre en viticultura propia, viñedos propios, que hemos reunido pues 450 hectáreas en las distintas zonas privilegiadas del Penedès, Sant Sadurní, Mediona, en las alturas, en la parte alta del Penedès. Realmente sí que el objetivo ha sido siempre el de trabajar, intentar trabajar con la máxima honradez, con el máximo trabajo. Esto ya nos viene de los abuelos, de los padres y tal. Continuamos el negocio en manos de la familia y bueno, basamos toda nuestra filosofía en los temas, pues, como decíamos, de viticultura propia, bodega, que la habréis visto, la habréis podido visitar esta mañana. Es una bodega pues que se levantó a partir, porque antes lo hacíamos en la propia cava, entrábamos las vendimias en la propia cava, y claro, pero al dimensionarnos pues siempre ha ido por delante la calidad,
Entonces ya dijimos, bodega nueva, ¿no? Y hemos construido una nueva bodega en Espiells a partir del año 91. Yo cuando me han dicho esta mañana, es que llevan ya ustedes 20 y pico de años, pues no te parece que sean 20 y pico de años, ¿no?, con la bodega nueva. Porque uno, como lo ha vivido y tal, le parece que los años vuelan, ¿no? Y eso es lo que también me está pasando a mí, que los años vuelan, ¿no? Y la verdad es que, pues, prácticamente toda la viticultura prácticamente es propia, y todas las elaboraciones de los vinos también son en nuestra propia bodega, lo que garantiza una trazabilidad y una, digamos, garantía de producto absoluta. Se conserva una gran parte, de incluso en la bodega, de lo que era cuando comenzaron, ¿no?, de los comienzos, incluso esta casa que hemos estado degustando unos manjares exquisitos, también era una parte autóctona de realmente del año que se fundó, ¿no? Yo veo. Dentro del territorio de lo que es Espiells, pues se empezó con la finca de Espiells. Con este espíritu emprendedor, ya mi padre y mi tío, pues ya se compró luego la Casa Vella, que es donde ahora estamos sentados y desde donde hacemos, y es una continuidad. Luego también tenemos Can Rius y luego Can Torres, que son el conjunto de cuatro fincas, que aquí pues es un patrimonio muy importante, muy bien situado, relativamente cerca de Barcelona, donde empieza el Penedés, el Alt Penedés, el Alto Penedés, y aquí es realmente donde se forjó, digamos, todo el futuro patrimonial vitícola de la familia Jouvet. Luego lo hemos ido ampliando en la montaña, porque hemos incorporado varietales como para, sobre todo para también los tintos, que también pues elaboramos tintos en la parte de la montaña, 700 metros sobre el nivel del mar, que con unas características distintas, no digo ni me, donde los hábitats de cada varietal se desarrollan mejor. Ese tinto me gustaría hablar de él, porque precisamente, claro, yo me canso mucho el cava, pero vuestros tintos son excelentes. Hemos tomado un tinto que además lleva el nombre de su abuelo en homenaje a él. Esto fue un honor al abuelo, porque nosotros tenemos una compañía que distribuimos, tenemos muy buenos contactos a nivel internacional, nosotros, gracias a Dios, somos una familia, y dentro del contexto internacional, Francia, y estamos hablando de Italia, y estamos hablando incluso de América y tal, pues siempre hay familias tradicionales que vienen elaborando cava centenariamente, es decir, de años y años, y tenemos muy buena relación con ellos, y no solamente tenemos tan buena relación, sino que incluso tenemos contactos comerciales con ellos, con la familia Jean-Pierre Moix, que es el productor y el distribuidor a la vez también de Chateau Pedrus. Pues tenemos una amistad en Burdeos, con Louis Latour en Borgoña. Bueno, pues tenemos grandes relaciones, y pues pensamos, a ver, ¿qué nombre le vamos a dar a un vino tinto que vamos a intentar que también sea mítico, que sea de una gran calidad, hecho solo de grandes viñedos, de nuestros viñedos propios y de unas reducidas hectáreas? Y entonces pensamos, bueno, si existe un Petrus, ¿por qué no puede existir un Joanes? Y lo que Petrus es Pedro en latín, Joanes es Juan en español. Y entonces lo que hicimos fue, pues, ponémosle Joanes, que digamos es el nombre en honor al fundador, que a mi abuelo, que era Juan. Este fue el homenaje que le hicimos. Además, que el vino realmente es de homenaje, es para darle un buen homenaje, recordando pues la tradición de la familia y a los que, bueno, pues fundaron la bodega de Jouvet. Realmente el vino es estupendo, es exquisito, lo hemos podido probar y tiene un aroma. Bueno, luego los enólogos, que hablarán también con nosotros, nos dirán sus características, pero nos ha parecido un vino estupendo. Yo pienso que tenemos un equipo, yo pienso que aquí la base de la familia ha sido contar con el equipo, y nosotros lo que tenemos es un equipo de gente. La familia, hay los lazos familiares, que son los que son, pero luego se hace extensible a toda la organización. Nosotros, bueno, pensamos que cuesta más aquello que dicen conservar que enamorar,
y entonces nosotros somos de los que intentamos conservar, y con tantos años lo que hacemos pues es conservar. Y al día de hoy, ¿cuántas botellas tenéis entre cavas y tintos y otras variedades? Nosotros la base nuestra es el cava, y dentro del cava pues tenemos el Gran Jové, que es el emblemático de la familia, las variedades clásicas, Macabeo, Chardonnay, esto lo hablan los enólogos y tal, pero la base pues tal, pero la base es el cava. Los vinos son van siendo cada vez más importantes, pero siempre dentro de un tema cualitativo, siempre un tema de que sean viticultura propia, control total de las viñas. Y entonces pensamos que, bueno, si la gente nos tiene confianza con la marca y nos tiene confianza, esta confianza que nos viene dispensando con el cava, pues también nos la dispensará con los vinos. No vamos a buscar ni a hacer competencia con ninguna zona de España, con ninguna denominación de origen, sino que lo vamos a hacer los clásicos de Jové, y que cuando una etiqueta lleve la marca Jové sea la máxima garantía. Eso es nuestro objetivo. Y bueno, los premios, tenemos que hablar de los premios, que incluso en el recorrido no se ha mencionado. Tenéis muchos premios ya otorgados en reconocimiento a vuestra labor y a la calidad. Te digo una cosa en mucha confianza. Mire, nosotros el tema de premios lo agradecemos muchísimo, lo valoramos muchísimo, pero me voy a decir una cosa. Mire, este año, concretamente, una revista concreta, los lectores de la revista, que es gente que entiende, nos ha dado el máximo premio en el Reserva de la Familia. Y en cambio, entre comillas, los entendidos, pues no nos califican tan bien, y no entiendo el porqué. Y lo digo en voz alta. Pues bueno, cuando un producto ya está en un momento que está más conocido, entonces a veces el entendido tiene que descubrir, y me parece muy bien, pero siempre reconociendo las virtudes de lo que está reconocido e implantado en el mercado. Si te dan el premio los por votación popular, pues las personas que lo consumen y que son fieles al producto, también pienso que tiene que haber alguna prueba de humildad por parte de la gente entendida. Entonces, reconocemos muchísimo y agradecemos muchísimo los premios, pero nos basamos básicamente en un valor, que es el valor nuestro. El valor del trabajo diario, el valor de una potencialidad en viñas propias, de una viticultura propia, de un cuidado de la viña, de un cuidado en la elaboración y de unas crianzas honradas. Y si tiene que tener, pues somos los productores número uno de cava en Gran Reserva Brunature, y además a distancia. Y no lo digo desde ninguna pretensión, lo digo desde que pues somos quien somos y pensamos que se nos tiene que reconocer esta labor. ¿Qué palabra más bonita que ha dicho Juan Jover? Se nota que habla con el corazón, que ama su tierra, que ama sus productos, que ama Jubecán, y es una tradición que estamos totalmente seguros que la lleva en la sangre, en el corazón, y lo representa a todo el mundo, porque así es como lo transmite y así como lo hemos visto. Si quiere añadir alguna cosa más a esta entrevista, me encantaría que lo hiciera. Mira, ustedes han sido muy amables en venir a nuestra casa, en conocer nuestras instalaciones, en haber vendimiado esta mañana, que gracias a su vendimia incluso las vendimias de este año, los vinos de este año serán mejores. Esto agradecemos muchísimo, pero pienso, y esto lo he convencido, que la base de los valores siempre está en lo mismo, en hacer, en tener, estimar lo que haces, valorar lo que haces y tener un equipo competente que también sienta con tal. Entonces, pues por extensión, todo el equipo está identificado, y esto es la base de nuestra casa. Empresa familiar, sí, somos 250 colaboradores, aquí nadie nos regala nada, a nadie, somos un equipo, procuramos ser muy identificado con la empresa. Pienso que estos valores son los que siempre hay quien va por delante y siempre que hay a quien imitar, pero pienso que en España lo que nos conviene a todos
es tener empresas familiares, empresas familiares potentes, empresas familiares, porque ya sabemos lo que ocurre, que a veces vienen empresas y cuando llegan, llegan, y cuando se van, se van. Y en cambio nosotros ahí estamos, firmes en nuestra tal y firmes en nuestras ideologías, en nuestra filosofía y en nuestra tierra. De aquí nos podemos mover y además no nos queremos mover. Queremos y estimamos lo que tenemos. Muchas felicidades, enhorabuena por haber conservado en el estado en que hemos visto Yubecán, las bodegas, las casas, el paisaje, todo milimetradamente cuidado, que se ve con cariño y con amor. De verdad, enhorabuena por esta gran familia y que sigáis conservándola durante muchos años. Felicidades. Muchísimas gracias.